Próximas paradas, calle 57 y calle 63. Muy buenos días, Rocío. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Buenos días, señora. Destino Portal Ocentra, calle 57. Buenos días, señora. Bueno, vamos a esperar dos minuticos, un minutico, a ver si más compañeros tuyos se conectan. De lo contrario, daríamos inicio a la sesión. Ok. Por favor, Rocío, silencia el micrófono. Cada vez que tú vayas a hablar, lo prendes, lo enciendes, das clic en hablar. Y cuando hayas terminado de hablar, das clic en silenciar. Bueno, vuelves a hacer clic en hablar para que no se escuche ruido al fondo. Bueno, entonces, Rocío, bienvenida a esta última sesión y a todos los que van a ver esta grabación, bienvenidos a esta última sesión de English That Works Level 1, donde vamos a trabajar el Learn Activity 4. Además de ello, nuestra agenda para hoy es, en primer momento, conocer todas las evidencias que hemos trabajado hasta el momento, lo que ustedes deben presentar. Estamos próximos al cierre del curso y la idea es que ustedes estén estén al día para el 7 de agosto a las 11:59 de la noche, estén al día. Recordemos que el curso solo se aprueba con el 100% de las evidencias. Algunas personas me han preguntado, profe, ¿y si tengo el 99, el 90, el 80% no apruebo? No, no aprueban, chicos. Es el 100% de las evidencias. Recordemos que ese es el sistema de evaluación del SENA que les he explicado desde el inicio del curso. Entonces, por favor, ser muy conscientes de esto y trabajar para, pues, tener los mejores resultados en el cierre del curso. Al igual que les voy a explicar las evidencias que ya ustedes debieron haber presentado y que ya deben haber aprobado, les voy a explicar los últimos procesos del curso, cómo vamos a terminar. Recordemos que esta es nuestra última sesión, por lo tanto, ya nos podremos comunicar por otros canales de comunicación. Bueno, siempre los hemos utilizado, pero hoy en especial les voy a hacer énfasis para que no haya ningún inconveniente. Bueno, y por último, vamos a ver los temas gramaticales de este Learning Activity 4 para que ustedes puedan hacer sus evidencias de la mejor manera. Entonces, Rocío, antes de empezar toda esta agenda, me gustaría saber si tú tienes alguna pregunta como del proceso, ¿tienes alguna pregunta, algún inconveniente, alguna duda? Con la actividad número 2, exactamente no sé qué es lo que hacer, no la he podido realizar. Ya tengo la actividad 3 y estoy realizando la actividad 4. Rocío, recordemos que cada activity tiene 4 evidencias. Sí, entonces cuando tú dices activity 2 o activity 2, ¿te refieres a 4 evidencias o te refieres a una evidencia en especial?
Recuerda, Rocío, que todas las actividades tienen un nombre. Entonces, para que yo les pueda colaborar y resolver sus dudas, tienen que darme exactamente el nombre, a qué actividad te refieres. A la primera evidencia, donde dice que hay que realizar un video de voz, pero no sé cómo realizarlo o no lo he entendido. Pero Rocío, la primera evidencia, te repito, bueno, te voy a compartir pantalla para que tú puedas ver el curso y me puedas decir, te repito, nosotros tenemos cuatro activities, ¿sí?, que hemos trabajado, así se llama las actividades, bueno, como el conjunto de evidencias que trabajamos semana a semana. Entonces, la segunda semana trabajamos Activity 1 y en ese Activity 1 hay cuatro evidencias. Cuando tú me dices la primera, digamos, la primera de todo el curso se llama My Profile. Pero no sé si te refieres a la primera de este último activity, del Activity 4, o del Activity 3, del Activity 1. Entonces, por eso es obligatorio que me digas el nombre de la evidencia. O si no, no te podría ayudar de la mejor. O sea, no te puedo dar respuesta porque no sé a qué evidencia te refieres. Esa es la evidencia, una, la de donde dice para las frases comunes, donde uno, las actividades que uno realiza, levantarse, bañarse, a esa actividad me refiero. Se llaman daily activity. Esa evidencia se llama daily activity. En esa evidencia tú tienes que hacer tu rutina diaria, escribirla, obviamente en inglés, utilizando las horas, utilizando los adverbios. Y en esto quiero ser un poquito insistente, Rocío. Ojo, porque en todas las actividades, en el numeral 1, tú bajas la descripción de la evidencia y ahí te lo explican. Entonces tienes que leer cuidadosamente. Entonces, en esa evidencia tú tienes que hacer la rutina diaria, escribirla y después de eso grabarla. ¿Cómo vas a hacer la grabación? Como tú desees, hay personas que me han enviado audios de WhatsApp. Hay otras personas que utilizan digamos, en Gmail tú puedes buscar un grabador de voz online y te genera un link. O sea, tú abres el grabador online, pones en Google cómo grabar audios en línea y ahí te va a aparecer algún link. En el link tú grabas el audio y cuando grabas el audio te bota un link, te bota un enlace, para que las personas visitemos ese enlace para tener acceso a lo que has grabado. Entonces tú me puedes adjuntar ese enlace. Otras Okay, personas utilizan muchísimas el gracias. celular, en el celular hay grabador de voz, entonces utilizan el celular, graban el audio y lo bajan. Descargan el archivo de sus celulares y lo comparten en la plataforma. ¿Sí? Entonces, hay bastantes maneras de hacerlo. Si todavía no te queda claro, también puedes buscar en YouTube. Yo siempre les aconsejo a mis estudiantes para que no se sientan de pronto dependientes. En YouTube hay tutoriales de absolutamente todo. Entonces, si tú no entiendes algo, no entiendes cómo realizar alguna actividad, tú pones en YouTube cómo grabo la voz, cómo grabo un audio en línea. Y ahí te saldrán infinidad de tutoriales diciendo qué aplicaciones utilizar, cómo grabar el audio y cómo compartirlo. ¿Listo? Sí, por medio de un enlace o por medio de un archivo. Y ya tú sigues el proceso de enviar la evidencia. Sí, ¿Te queda muchas claro? gracias. Sí, señora, entendido. Muchísimas gracias. Perfecto, Rocío. Igual ahorita lo vamos a ver. Te voy a compartir entonces mi pantalla. Por favor, me avisas cuando ya la puedas ver.
Listo, Rocío, ya lo puedes ver. Sí, señora, estoy viendo en pantalla. Espera que no te escucho muy bien. Oh, ¿ya lo puedes ver? Sí, señora, estoy viendo un pantallazo. Perfecto. Bueno, entonces. Perfecto, bueno. Entonces acá tú ves un curso. Todos ustedes van a ver el curso. Y lo que yo siempre les digo, vamos a ir a Home. Y en Home vamos a encontrar todos los anuncios, lo que hemos trabajado hasta el momento. Si ustedes son estudiantes nuevos, aprendices nuevos y quieren saber qué es lo que hemos hecho hasta el momento, por favor consulten estos anuncios, ¿listo? Y léanlos cuidadosamente. Uno a uno se están explicando las actividades que hemos manejado. Recordemos, quiero ser insistente en lo siguiente, ojo, ojo porque el 7 de agosto, como lo podemos ver en pantalla, nos quedan exactamente 1, 2, 3 días, voy a contar solo los días hábiles, 3 días hábiles, 4, 3 días hábiles, 4, 5, 6 días hábiles, ¿sí? Sin contar sábados y domingos, ni festivos. Entonces, tenemos alrededor de 8 días. Contando los días hábiles y no hábiles, y los días festivos para realizar todo lo que nos falte. Si alguno de ustedes tiene evidencias pendientes, recordemos que ustedes cómo van a saber, cómo miran si tienen aprobado o no una evidencia, van aquí a My Grades, donde dice My Grades, y en My Grades va a aparecer las evidencias, dice evidence, dice el título, my profile. Ahí ustedes las identifican porque es el mismo título que aparece en la actividad. Y aquí en donde dice calificar les debe aparecer una A. Así debe ser en todas estas evidencias. Deben tener una A. Lo único es en estos, en esta parte donde dice resultados de aprendizaje, aparece un número y dice resultado de aprendizaje. Ese número y ese resultado de aprendizaje solo se califica una vez ustedes hayan aprobado todas las evidencias. Es decir, aquí tenemos la evidencia. Las primeras evidencias son, en este, recordemos que este es sus calificaciones. Entonces, lo primero es My Profile, Interactive Activity, Personal Information, This is My Family, Interview, ¿cierto? Tenemos estas cuatro evidencias. Si usted tiene estas cuatro evidencias en A, este resultado de aprendizaje que aparece aquí, con el número 497836, a lo último va a terminar calificado y también va a tener una A. No se preocupen si en este momento este resultado de aprendizaje no tiene calificación, porque solo se califica hasta el final. ¿Listo? Por ahora ustedes solo miren que las que dicen evidence, que es evidencia, todas esas actividades, todas esas evidencias tengan A. Si no tienen A, entonces algo es donde ustedes deben enviar. Entonces, digamos, si ustedes My Profile y no tienen la A, es porque deben enviar esa evidencia de My Profile, que en efecto la trabajamos en las primeras semanas del curso, exactamente en la segunda semana del curso. ¿Sí? Entonces, si ustedes no tienen una A, pero ustedes pensaron que ya la habían enviado, bueno, algo sucedió, pero no aparece esa A, no se preocupen, simplemente vuélvanla a enviar. ¿Listo? Para no tener inconvenientes. Y les recuerdo, la fecha límite para subir las evidencias es el 7 de agosto, 11:59 de la noche. ¿Listo? Y como te decía Rocío y como les decía, les recuerdo a todos, por favor, solo se aprueba el curso. Ustedes lo saben desde el principio, solo se aprueba el curso, solo si aprueban el 100% de las actividades. Entonces, deben enviar absolutamente todo. Bueno, entonces, ¿qué hemos trabajado? Después de ir siempre a Home, mirar la información, vamos a ir aquí a Activities. Y en Activities encontramos Previous Activities, que fueron las actividades previas, las que trabajamos en la primera semana, que son actividades simplemente de socialización
Ojo con esta actividad que se llama envío de fotocopia del documento. Es obligatoria. ¿Listo? Es obligatoria. Muchos de ustedes no me han enviado el documento. Recordemos que sin documento no se puede expedir el certificado. Aquí, Update Personal Information. Deben haber, y si no lo han hecho, deben actualizar sus datos en la plataforma de Sofía Plus. Prior Knowledge Survey. Tienen que hacer la encuesta de conocimientos previos, pero bueno, si ya no lo hicieron, no hay lío. Social Forum, la presentación del forum, igual, si no lo han hecho, pues ya no hay. Digamos que la idea de este foro es conocernos, pero pues ya al final ya no hay, no tiene la misma intención. Lo mismo, Platform Exploration Forum, solo se participará si ustedes tienen algo que les parezca importante modificar en la plataforma. El resto no deben participar. Entonces, esas son las activities, previous activities. Estas se pueden, estas las expliqué a fondo en la primera clase, en la primera clase que tuvimos, y la grabación se encuentra acá donde dice Online Session. Ahí ustedes encuentran esta carpeta que se llama Grabaciones, Conferencias Web y encuentran, miren, video a video, el primer video de la sesión donde les explico las previous activities, el video donde está la explicación de las actividades, el activity 1, las evidencias del activity 1, las evidencias del activity 2, el video de explicación y activity 3. ¿Listo? Entonces ahí están todas las grabaciones donde ustedes pueden dar clic, ver el video y saber exactamente de qué se trata cada evidencia. Como te decía Rocío, digamos, tú ahorita no entiendes qué es daily routine, cómo subir el video, cómo subir el audio. Ahí en la grabación de ese activity lo explico. Entonces, más en detalle, ahorita simplemente lo voy a ver en un repaso como para saber qué actividades hemos presentado. Si lo quieres ver a profundidad, lo puedes ver ahí en Online Sessions, en las grabaciones que he publicado. Bueno, entonces volvemos aquí en Activity 1. En Activity 1, cuando ustedes hacen clic, les aparecen las siguientes evidencias. Recordemos que siempre debemos consultar el material. En este caso es Welcome, Support Material, realizar los ejercicios del Support Material para practicar. Y después encontramos My Profile, la evidencia My Profile. Si quiero la explicación, doy clic en el número 1 y leo exactamente lo que debo realizar, sigo el proceso. Tenemos la evidencia interactiva que se llama Personal Information. Recuerden, chicos, que la evidencia interactiva va a tener intentos ilimitados, ¿sí? Intentos ilimitados y además de eso, además de tener intentos ilimitados, se califica de manera automática. Ustedes pueden saber exactamente en qué están fallando, si está bien o si está mal. Entonces la pueden hacer cuantas veces ustedes deseen. Todas las evidencias interactivas. Tenemos This is my family y interview. ¿Listo? Esas son las evidencias del primer activity. Luego tenemos en el segundo activity, tenemos el material, how often do you study English, el support material con sus respuestas, daily routines. Si ves aquí en el segundo activity, ahí era donde yo te preguntaba, Rocío, ¿de qué activity hace parte? Entonces hace parte del activity 2. ¿Listo? Y en el activity 2, la primera evidencia se llama daily routines. Ojo el nombre, siempre lo debemos identificar, daily routines. Si haces clic en el número 1, encontrarás la explicación a fondo de esta evidencia. Hay que leer cuidadosamente. Después, Interactive Activity, My Day, Evidence, My Idea of Self. Y por último, tenemos a World of Differences and Similarities. Vuelvo y les digo, si ustedes quieren la explicación a fondo de cada una de estas evidencias, van a Online Sessions, la carpeta Grabaciones, y buscan el video de explicación de las activities, de la Activity 2, que fue la tercera sesión que tuvimos, y ahí les explico a fondo cada una de estas evidencias. Por último, tenemos el Activity 3, donde trabajamos el material.
que se llama The Place Where I Live. Tenemos un support material con sus answer sheets. Es un material para ejercitar, que como siempre les digo es excelente. Después de eso tenemos My Ideal Home, que es el foro. Esa es nuestra primera evidencia del tercer activity. Luego tenemos Interactive Activity in My City, The Evidence of the Perfect Neighborhood for Each Other, and the last one, Talking About My Neighborhood. Estas cuatro evidencias fueron las que trabajamos en esta tercera activity, en el Activity 3, y hasta ahí íbamos, ¿cierto? Hasta el jueves de la semana pasada que terminamos esta semana con el Activity 3. El viernes empezamos Activity 4, y esta es la explicación de las actividades de esta semana. ¿Hasta ahí tienes alguna pregunta, Rocío? No, señora, ya me quedó claro el tema. Perfecto. Bueno, eso está muy bien. Entonces, ¿cuáles son las actividades con las que vamos a cerrar este curso? Y ya con eso, ustedes, si tienen todas sus evidencias calificadas con A de aprobado, y con eso ustedes, pues obviamente, obtendrán su certificado. Antes de empezar, quiero dejarles claro dos cositas. Primero, les voy a enviar el anuncio donde les comparto la información para inscribirse a los próximos niveles. Ustedes son nivel 2, obviamente van a aprobar, por lo tanto, les voy a enviar el tutorial de cómo inscribirse para nivel 2. Ustedes son nivel 1, entonces para que se inscriban a nivel 2. ¿Listo? Sin ningún inconveniente. La idea es que siguiendo el link que yo les envío, pues obviamente les va, en algunas ocasiones ustedes dicen, no, es que yo me inscribí y se me demoró el curso, pero si ustedes se inscriben por el link que yo les doy, el curso no se les va a demorar. Se les va a asignar casi que de manera inmediata, entonces esa es la ventaja. ¿Listo? Además de compartir la información para la inscripción de los próximos cursos, también les voy a compartir un anuncio donde les digo acerca de la encuesta final del curso. La encuesta se les habilita en estos días, en estos últimos días del curso, se les habilita en la parte superior del curso, solo a ustedes como aprendices. Solo a los aprendices se les habilita para que ustedes puedan evaluar todo el proceso, puedan evaluar al profesor, puedan evaluar la plataforma, puedan evaluar los contenidos. Y la idea es claramente, a partir de esas encuestas, mejorar el servicio que nosotros presentamos como educación SENA, ¿listo? Como formación SENA. Entonces, esas son dos cosas importantes. Cuando ya sea el 7 de agosto se cierra la plataforma, el 8 de agosto se hace calificación de las evidencias, de todas las evidencias que se enviaron hasta el momento. Luego se les informa quiénes fueron los aprendices aprobados. Esa información les va a llegar tanto a la plataforma como al curso, entonces deben estar muy, muy pendientes. ¿Listo? Y luego el 9 de agosto es el cierre. La idea es que ustedes tengan tiempo de mirar, digamos, si ustedes aprobaron, pues deben aparecer en la lista, y si no aprobaron, no aparecen en la lista, ustedes puedan enviar algún correo diciendo, bueno, debe haber alguna equivocación, yo presenté todas las actividades, y ahí el profesor, el instructor, en este caso yo, les contestaré diciéndoles el por qué sí o el por qué no están en la lista de aprobados. O sea, para resolver preguntas, algunos inconvenientes se pueden resolver en ese momento. Y ya el 9 de agosto se hace el cierre de la formación. Soy muy insistente con la fecha porque en algunas ocasiones los estudiantes, los aprendices dicen, no, pero si el curso se cerrará el 9 de agosto. Recordemos que desde el inicio del curso fui muy, muy clara al decirles que el SENA nos da a los tutores 2 días de cierre de formación. ¿Por qué? Pues para calificar sus evidencias,
para calificar sus juicios en Sofía Plus, para hacer todo el cierre administrativo. Es bastante, digamos que tienen, es un proceso y ese proceso lleva bastante tiempo. Entonces, por eso son 2 días de cierre de formación y el cierre de las, para el envío de las evidencias es como les he dicho varias veces, el 7 de agosto, 11:59 de la noche. ¿Listo? Entonces, esos son como mensajes parroquiales para que ustedes tengan en cuenta. Concluyo. La encuesta, para que tengan en cuenta la inscripción a otros niveles. Y además de eso, para que estén pendientes de los anuncios y de su correo para saber si aprobaron o no aprobaron el curso. Esta información les llegará el 8 de agosto. ¿Listo? Entonces, continuamos. Para el día de hoy estamos trabajando en material. Para esta semana, que concluye el 7 de agosto, estamos manejando el material llamado What Are You Doing, ¿cierto? Este material es obligatorio consultarlo para poder hacer las evidencias de esta semana. Luego vamos a ir al support material, lo vamos a descargar y realizamos los ejercicios del support material. Aquí vamos a encontrar las respuestas, algunas respuestas sugeridas para este support material. Luego encontramos nuestra primera evidencia que se llama Street Life. Vamos a dar clic en la explicación y nos aparece, nos bajó un documento en Word. Entonces lo vamos a abrir para que lo podamos ver. Les voy a compartir pantalla, les voy a compartir el Word. Listo, entonces aquí ustedes lo pueden ver. Esta es la aplicación que les va a aparecer cuando ustedes dan clic en el número 1. Y entonces vamos a leer cuidadosamente. Dice, look at the following image and describe the different activities people are doing while they are working, while they are walking around the street. Also describe their outfit. O sea, esto es algo que se les está pasando a la mayoría. No están describiendo su outfit, el outfit de las personas que están en esta imagen. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, mire la imagen, describa lo que está haciendo, para eso debemos utilizar presente continuo, y describa el outfit de cada una de las personas, ¿sí? O sea, ¿cómo está vestido? Y nos dan un ejemplo. Entonces nos dice, Lisa, aquí está. She's walking, ella está caminando, and listening to music, y escuchando música. Perfecto. She's having coffee, está tomándose un café, and a croissant. She's wearing a black dress and sneakers. ¿Sí? Charlie, entonces ubicamos a Charlie. ¿Dónde está Charlie? Mírenlo acá. Charlie está en este lado vestido de amarillo. Entonces, ¿qué está haciendo Charlie? Charlie está saludando. Charlie está como al lado de algo, de un post, de un envío de, está enviando algo. Bueno, puedo decir que está saludando. Entonces digo, Charlie is greeting someone, ¿cierto? Está saludando a alguien. Y digo, he is wearing, él está utilizando una camisa amarilla. He is wearing a yellow t-shirt. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Qué más está haciendo Charlie? Bueno, no veo muy bien en la imagen. La vamos a agrandar. Vamos a decir que está enviando algo, porque parece un buzón, ¿cierto? Entonces puedo decir, Charlie is sending a letter to his mom, to his mother, or to a friend, ¿sí? A un amigo. Ahí ya cada uno va lo que entiende la imagen y su imaginación, ¿cierto? Y la descripción de lo que lleva puesto. Y así lo van a hacer con cada uno de los personajes, con Michael, con Andy, con Luis. Sí, aquí tenemos Andy, Luis, Michael, y lo van a hacer la descripción. Van a, ojo, la idea es utilizar el presente continuo. Para describir lo que están utilizando, deben utilizar el vocabulario de la ropa, de los colores, ¿sí? Y también de las acciones
en continuo. Esa es nuestra primera evidencia, que se llama Street Life. ¿Listo? Street Life. Ahora vamos a continuar con las evidencias. Entonces, nuestra siguiente evidencia es, aquí debe aparecer la Interactive Activity, What do they look like? Entonces, simplemente realizamos la actividad interactiva. Yo siempre les recomiendo hacerla de primera y luego continuar con las evidencias que tienen que enviar documentos. Entonces, esta evidencia simplemente hacen clic y realizan las actividades que aparecen en ella. Recordemos que la pueden hacer de manera ilimitada, tantas veces ustedes deseen. Luego tenemos Recognizing Body Parts y aquí hacen clic y descargan la explicación. Esta evidencia es muy fácil porque ya van lo que es una evidencia de vocabulario, de saber las partes del cuerpo. Entonces les van a aparecer algunas oraciones, ustedes van a completar. Entonces, aparecen las oraciones con algunos, para que ustedes escojan cuál es la palabra correcta que completa la oración. O sea, son oraciones incompletas y ustedes la deben completar. Escoger cuál es la opción correcta para completar la oración. Y luego les aparece un crucigrama de las partes del cuerpo, el cual lo deben llenar todo. ¿Listo? Eso es la evidencia Recognizing Body Parts. Luego vamos a Describing Weather, igual, clic en el número 1 y ahí aparecerá la explicación, nos aparece la explicación en PowerPoint y nuestra última evidencia es Consolidation Activity, también nos aparece la explicación en un archivo en Word. Entonces vamos a ir primero a la explicación de Describing the Weather. Describing the weather. Esperen un segundo. Entonces nos dice que está en PowerPoint la explicación. Entonces aquí tenemos el PowerPoint y nos dice, vamos a leer, use the slides to complete the next activity. Utilice estas diapositivas, ahí aparece el formato de las diapositivas, usted solo la debe completar. ¿Qué debemos completar? Entonces dice, place a picture, primero, ponga una imagen of a person, perdón, of a person dressed for each season of the year in the four different slides. Primero deben escoger una persona que esté en las cuatro estaciones. O sea, una persona en otoño, una persona en invierno, una persona en primavera. ¿Sí? En cada una de las cuatro estaciones van a escoger una foto diferente de una persona que esté en esa estación. Luego, segundo paso, next to the each picture describe the weather and the clothes the people are wearing. Después de eso, como ustedes pueden ver acá, entonces digamos, ponen la primera foto y la primera foto es del summer, verano, ¿cierto? Entonces aparece la persona, la que ustedes escojan, no sé, si en vestido de baño, en un vestido o en shorts, ¿sí? Y ustedes describen la imagen, describen el clima y también describen el outfit de la persona. Ahora bien, deben escribir su ropa utilizando. Aquí nos aparece qué es lo que debemos utilizar. Bueno, aquí en los criterios de evaluación, les dice, intercambio información usando el presente continuo. Deben utilizar presente continuo. Deben describir el tiempo con la estructura, el vocabulario requerido, de acuerdo al material que ustedes han consultado, el material de este activity, y también vamos a evaluar el vocabulario de ropa. Listo, de vestuario. Entonces, eso es lo que ustedes deben utilizar acá. Las descripciones deben ser con oraciones completas. Hay gente que me escribe, gloves, ¿sí? Guantes. Entonces dice, gloves, coat, y hace una lista de palabras
No, son oraciones completas. Las descripciones se hacen por medio de oraciones completas. ¿Listo? Esa es nuestra evidencia describing the weather. Y nos falta una última evidencia que es la evidencia de consolidation activity. Con esta cerramos el curso. Entonces se las voy a compartir. Entonces aquí tenemos la consolidation activity, como ustedes pueden ver en pantalla. Entonces nos dice que este tiene dos partes. Stage one, que se llama A Summary of My Day, un resumen de mi día. What to do, ¿qué debo hacer? Write next a text summarizing one of your regular days and add images to support the description. ¿Qué deben hacer? Hacer más o menos un resumen de un día regular de ustedes y deben agregar imágenes para apoyar su escrito. Este es un ejemplo, lo que ustedes están viendo en pantalla, estas son imágenes de ejemplo y después de las imágenes aparece el texto. Aquí entonces les aparece para completar, entonces ustedes ahí agregan las imágenes que tengan que ver con las actividades que ustedes hacen en la mañana, en la tarde y en la noche. Y de acuerdo a sus imágenes empiezan la descripción, ¿sí? La descripción de su rutina en un día regular. La segunda stage, en el segundo momento, ¿qué deben hacer? Record a tape describing a photo of your last vacation. ¿Qué deben hacer? Entonces, escoger una foto. Lo que van a hacer es que, como aparece en este ejemplo, escogen una foto y después hacen la descripción de lo que ustedes hicieron de esa foto y lo que ustedes hicieron en esas vacaciones. La foto es de sus últimas vacaciones. Una vez ustedes hacen esto de manera escrita, van a practicar una, dos, tres, cuatro veces y después de practicar ese texto de sus anteriores vacaciones, lo van a grabar. Entonces acá les dice, based on the model given, find your own photo and write your description, record a tape. ¿Sí? De acuerdo a este ejemplo que aparece acá, deben agregar una imagen, como les decía, de sus últimas vacaciones, hacer la descripción y después de hacer la descripción, practicarlo primero y después enviar la grabación de esa descripción. Entonces, para este Consolidation Activities, ustedes me deben enviar este documento y me deben enviar el audio de sus últimas vacaciones. ¿Sí? Son dos cosas las que deben enviar. Y con esto, queridos aprendices, terminamos nuestro recorrido por la plataforma, por las evidencias. Hasta ahí, Rocío, ¿tienes alguna pregunta? No, señora, quedó muy claro. Muchas gracias. Qué pena, Rocío, ¿me puedes volver a repetir? Gracias, todo me quedó muy claro y ya. Perfecto, Rocío. Entonces, esa es la idea, que ustedes lo tengan muy, muy claro a la hora de presentar sus evidencias. Entonces, haciendo un summary, un resumen de lo que hemos visto, primero vimos todas las evidencias que deben ustedes haber presentado y aprobado en el curso. Segundo, es muy importante leer la explicación de cada una de las evidencias. En ella ustedes encontrarán lo que deben hacer y cómo hacerlo. ¿Sí? Tercero, las evidencias, ya tenemos claro las evidencias que debemos trabajar para esta semana, para la Activity 4. Y también tenemos claro que el 7 de agosto es la fecha final para enviar sus evidencias. Además de ello, tenemos que, ustedes tienen que realizar la encuesta que les aparece en su curso. En la parte superior del curso les va a aparecer el link para poder acceder a la encuesta. Y segundo, estar muy pendientes de su correo, bueno, y digo último, estar muy pendientes de su correo porque les voy a enviar la información para inscripción a los nuevos cursos. Ustedes se pueden inscribir a nivel 2. ¿Listo? Por último, les tengo preparadas una mini presentación para recordar algo del vocabulario que vamos a utilizar en las evidencias de la Activity 4. Entonces, Rocío,
¿Qué debemos tener en cuenta? The physical appearance, what does she or he look like? ¿Sí? ¿Cómo él luce? ¿Cómo se ve? Y para ello, si te das cuenta en las evidencias, vamos a utilizar muchísima descripción. Entonces aquí hay algunos adjetivos que tú puedes utilizar en las descripciones que vas a hacer en tus evidencias. Entonces en cuanto a altura tenemos. Entonces en cuanto a altura, big, que es grande, small, pequeño, pero estos son para animales, cosas, objetos. Para personas se dice short, bajito, tall, alto, medium height, de un estatura promedio. Age es old, excuse me, age, acerca de los adjetivos de la edad, tenemos old, viejo, middle aged, de mediana edad, y young, joven. Skinny en cuanto a lo corporal, skinny es delgado, muy muy delgado. Slim o thin es delgado, muscular, musculoso, stocky es fuerte, digamos cuando dice que está fortachón, algo así, es stocky. Chubby es repolludo o rellenito, también le decimos nosotros, bueno, es chubby. Obese or overweight es obeso y fat, gordo. En cuanto a la apariencia, pretty es bonito, handsome para hombres, bonito o lindo, cute es bonito, pero para cosas, para animales, cute es como tierno, ¿sí? Bonito. Attractive, atractivo, se puede para hombres o mujeres, funny, divertido, elegant, elegante, beautiful or gorgeous, beautiful es hermoso y gorgeous es cuando tú ves a una mujer que es despampanante, divina, entonces dices gorgeous. Se utiliza más para mujeres, no para hombres. Y ugly, feo. Entonces tenemos esos adjetivos. La idea es que en este ejercicio, Rocío, tú me pudieras describir a alguien no solo con su apariencia, sino también con la ropa. Entonces, si quieres, puedes tomarle pantallazo y enviar el ejercicio por correo. Yo te lo corregiría. Y eso sería todo por hoy, Rocío y queridos aprendices. No, me dándoles gracias por su compromiso. Muchos de ustedes han enviado sus evidencias a tiempo. Algunos, aunque ingresaron un poco tarde, han hecho todo el esfuerzo por responder y comprometerse con este curso. Para mí ha sido un gusto haberlos guiado en este proceso. Cualquier pregunta que ustedes tengan, Rocío, me pueden contactar. Ustedes ya saben que me pueden contactar por correo, por plataforma, por los foros. También tenemos el WhatsApp, entonces hay infinidad de medios de cómo contactarnos. Ya nos quedan los últimos días, el último esfuerzo de hacer las cosas bien y poder obtener un excelente resultado. Entonces eso sería todo, Rocío. No sé si tienes alguna pregunta. No, todo está bien, muchísimas gracias. Igual revisaré la última parte de la descripción de el vestuario de lo que me acabo de explicar y sería lo único que me faltaría, me quedaría pendiente. Entonces sí, la idea es que según esta imagen que aparece en pantalla, le envíes un correíto con la descripción de las personas y lo que están utilizando. Así podemos hacer un ejercicio práctico y tú te puedes llevar una idea de lo que debes presentar en tus evidencias, de lo que debes mejorar. No solo Rocío, sino también todos los aprendices que quieran enviarme este ejercicio para mejorar, para identificar en qué estamos, qué debemos mejorar. ¿Listo? Okay. ¿Eso sería todo, Rocío? ¿Es un solo personaje o todos? El que tú quieras.
el que tú quieras. Ah, uno solo, sí. Okay. Okay, vale, Bueno, gracias. entonces eso sería todo, que estés muy bien. Estamos en Muchas contacto gracias para la igualmente. finalización del curso. Bueno, hasta luego. Bye bye a todos.